Bueno, pues justo ha pasado prácticamente una semana desde la entrada que tuvimos indiscriminada de inmigrantes y que prácticamente nos pilló a todos por sorpresa. La Guardia Civil, que tuvo que multiplicarse en distintos escenarios pues para intentar controlar esa entrada masiva por los dos espigones, empezó por Benzú, luego por Tarajal y luego ya Perímetro, ya fue un poco el caos. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ¿cómo recordáis ese momento que fue tan imprevisto, tan caótico, y cómo la Guardia Civil, vuestros compañeros, pudieron responder ante esa situación? Bueno, como bien dices, la situación caótica, inesperada, ahí, ya te digo, nos vino todo encima, pues tuvimos que responder como, en principio como podíamos, después ya la cosa se fue organizando un poquito. Y bueno, y ahí dimos el callo todos, la Guardia Civil en general de Ceuta, en especial la Compañía de Seguridad Ciudadana, a la que pertenecemos el compañero Rachidillo, Servicio Marítimo, los compañeros GEAS, el grupo que se encuentra aquí ahora de GRS, y bueno, y la inestimable labor de apoyo del Ejército, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Porque una situación así de tantísima gente, y sobre todo que venían familias, venían niños, una situación y en tan poco tiempo, miles y miles de personas, imagino yo que la Guardia Civil la había pillado por sorpresa y era una situación histórica, entre comillas, ¿no?, lo que se estaba produciendo. Claro, claro, y sobre todo en un principio sí, nuestro cometido, digamos, es en un principio pararlos, pero claro, cuando ya ve uno la dimensión que estaba tomando la cosa, mujeres, críos, de muy corta edad, como todos hemos visto. Ahí ya, por lo menos en mi caso, las tornas cambian, ¿no? Ya lo que prima es ayudar en lo que se pueda a esas criaturas, sacarlas del agua, que lo pasen lo menos mal posible y bueno, y continuar, continuar. Yo quiero aprovechar y felicitar públicamente a todos los oficiales que participaron en estas desgracias, suboficiales, todos los cabos y guardias que estuvimos allí en primera línea, esos voluntarios de Cruz Roja, en fin, los compañeros del GEA, como ha dicho Oma, el Servicio Marítimo, los compañeros de las cámaras térmicas, los de material, en fin, todos y cada uno de esos guardias civiles que estuvieron allí, el ejército que se incorporó posteriormente de una forma eficaz, también darle las gracias públicamente, en fin, nos vimos desbordados, como ha dicho ahora mismo Omar, una situación que no esperábamos y por lo menos el primer día fue, vamos, nos vimos todos desbordadísimos hasta que poquito a poco se fue controlando la situación. De hecho, creo que en 4 o 5 días de los 10.000 inmigrantes que se calcula que entraron, se han devuelto ya unos 8.000 o 9.000, si no me equivoco. Casi todos estos que se han devuelto voluntariamente, han retornado voluntariamente ellos a su país. Imagino que, bueno, que ya una vez aquí, pues ven y se hacen son conscientes del poco futuro que en estos momentos tenemos aquí en la ciudad. Y bueno, y voluntariamente casi todos han retornado ellos solos. Felicitabais públicamente a los compañeros y a la organización de los servicios. A mí una de las cosas que bueno, se ha visualizado mal, porque siempre está la Guardia Civil ahí para dar la cara y para hacer intervenciones que muchas veces no salen a la luz, pero como esto fue tan mediático, estábamos todas las cámaras ahí, pues se ha visualizado más esos rescates de bebés por parte de los compañeros de los GEAS, de mujeres que estaban en apuros por parte de otros compañeros de otras unidades. Entonces, esta situación que ha salido de madre y que se ha podido visualizar un poco esa labor humanitaria que muchas veces está tan defenestrada de la Guardia Civil, ¿cómo habéis visto ese tipo de situaciones, ¿no? De ver a los compañeros cómo literalmente estaban salvando vidas. Claro, y bueno, las imágenes que se han visto, hay otras muchas que no se han visto y bueno, se valoran positivamente, se quedan para uno, es satisfacción, es orgullo. Muchas veces no tan visible, no tan reconocido, pero para uno se queda, al igual que se quedan también las malas situaciones, evidentemente. Yo quería aprovechar también para desmentir algunas informaciones que han salido publicadas. El famoso menú ese que ha salido por ahí circulando. ¿Es verdad eso que comí solo una rodaja de chorizo? No, eso es falso.
Eso es falso, porque aquí los guardias que prestamos servicio venimos comido y bebido, claro, en nuestra casa, como se suele decir. Hacemos nuestra, nosotros hemos hecho nuestro horario, terminado nuestro horario y a nuestra casa. Los compañeros que vienen concentrados aquí vienen con su dieta, en fin, ellos se organizan para el tema de la comida. ¿A quién se le ocurre con la que nos estaba cayendo encima preocuparnos en por lo menos los dos primeros días desbordados? Los compañeros que hicieron, vamos, que terminaron 4 o 5 horas en algunos casos, en fin, yo no creo que nadie en esa situación estuviese pendiente en qué va a comer o qué va a dejar de comer. Casi no se acuerda uno ni de comer allí, en esos momentos. Allí, yo me quedo con la cara de esos compañeros exhaustos, algunos oficiales que me cruzaba con ellos de hacer un montón de horas. En fin, vamos, para quitarse su hombre. ¿Pero de dónde ha salido esa foto entonces, de ese famoso bocadillo y esa lata? No lo sé. Buena pregunta, ahí, Carmen. Ahí, aquí, bueno, nosotros, yo se lo he dicho a Omar, yo he echado en falta aquí, por ejemplo, no sé, algún dirigente a nivel nacional de UGC que viniese aquí a la playa. A ver la situación en la que estaba la compañera, que es muy fácil desde Madrid o desde Sevilla emitir una nota de prensa y acusando que, vamos, claro. Yo no sé si es que está acusando al gobierno directamente o nos está acusando a nosotros, en fin, me parece surrealista que un compañero desde Madrid o un representante de alguna asociación que no se informe, que no contraste las cosas y la publica abiertamente. Nosotros hemos estado en primera línea los 4 o 5 días que hemos estado que ha durado esta avalancha, hemos estado allí en primera línea, y en lo que menos se preocupaba uno era de si le toca la hora de comer el bocadillo. En fin, allí lo que circulaba eran los militares y los voluntarios de Cruz Roja que nos pasábamos las botellas de agua, en fin, pero el tema del menú, el yo tema es que ni de siquiera llegué a verlo. Era una manera de atacar. No lo sé, decían yo no sé de dónde llegó. Interior, eso eran los bocadillos que daban los guardias civiles en la frontera. En este caso, no es cierto, eso es rotundamente falso. Sí que noto, por lo que acabáis de decir, que estáis un poco dolidos porque nadie de AUGC a nivel nacional ha venido aquí a dar un poco la cara y a defender lo que hacían los guardias civiles. Yo particularmente, claro. Vamos, que nos hemos planteado, yo se lo he dicho a Omar en privado, que no sé si es que merece la pena aquí exponerte, en fin, que hay que estar a las duras y a las maduras en estas situaciones. Por lo menos un acto de presencia aquí en apoyo a la delegación de aquí de Ceuta y en general a todos los compañeros. ¿Sabe? Que es muy fácil ir a Madrid allí a manifestarse y a reivindicar otro tipo de derechos, pero que en las situaciones así, máxime con lo que hemos pasado. En fin, he notado, se lo he dicho a él, Sí, que nuestra obligación, una de ellas en estos casos como representante, pues es dar voz a la Guardia Civil, a los compañeros a los que representamos, ¿no? Valga la redundancia. Pero se atiende a la prensa tal, pero también por mi parte he echado también algo de menos, pues eso, el apoyo aquí, in situ, de algún cargo asociativo de AUGC más a nivel nacional. Yo creo que la situación era tan delicada y complicada como para que hubieran estado aquí. También se ha aprovechado esta dramática situación para criticar la falta de medios, la falta de personal. Sí. En fin, considero que de muy oportunista, porque la falta de personal es una cosa, eso es globalizado a nivel nacional, ¿no? Aquí llevamos reivindicando que estamos falta de personal desde ahora, desde hace muchos años. Ahora bien, de medios últimamente estamos muy bien. De medios. En fin, aquí unas asociaciones, o más llamadas asociaciones, que comparecieron ante los medios bajo el paraguas de Jusapol para decir precisamente eso, que os faltaban medios, que no teníais, que había unos vehículos abandonados en el puerto a los que no se les daba uso, que no había efectivos suficientes de la Guardia Civil. ¿Vosotros qué pensáis de esas críticas, que no son así? Es como te digo, Carmen, desde Madrid es muy fácil criticar. Aquí se adjudican una serie de vehículos, la burocracia funciona como funciona, claro. Los medios que hay son los que hay. Fíjate si estamos escasos de medios, que hemos proporcionado cuando se incorporó el ejército, le hemos proporcionado a los soldados, a los miembros de la Fuerza Armada, le hemos proporcionado a nosotros cascos y escudos y defensa. En fin, no tenemos que estar, no tuvo que haber mucha carencia de medios cuando hemos tenido hasta para facilitarle a ellos, a los que estaban en primera línea de playa, las defensas y los escudos. Yo particularmente me he trasladado con una furgoneta, en fin. Si de algo
Vamos, que carecer de medios no hemos carecido porque es No, que, vamos, no. no, no. Últimamente estamos bien de medios, los hay, se les da el uso cuando es necesario. En cuanto a los vehículos, sí es cierto, llega una partida de. Eso lo puede explicar mejor Rachi, creo que fueron Sí, 15 vehículos, ¿no? ya Nuevos, están ya están en funcionando ya. funcionamiento, pero claro, eso lleva su burocracia, instalar emisoras, bueno, y poner el coche en funcionamiento para prestar los diferentes servicios, ¿no? Hablabais antes del ejército, que también, hombre, ante una situación sobrevenida de miles de personas que nadie lo esperaba, esa mítica noche de domingo para lunes que empiezan a entrar por Benzu, poco a poco, pero luego ya esto se dispara y empiezan miles y miles. Dan orden de que vengan CRS, que vengan apoyo y refuerzo. Pero justo en ese momento también se decide la incorporación del ejército, a los cuales, a los soldados, a los miembros del ejército de regionales o regulares, pues os habéis referido, ¿no?, como una cooperación buena. Muy ¿Vosotros buena. cómo habéis considerado esa compenetración de trabajo entre ejército y la Guardia Civil en una Yo situación tan extraordinaria no como esta? soy, no soy, no soy, en fin, no me corresponde a mí, pero particularmente pienso y opino que no se puede movilizar a esa cantidad de soldados con esa maquinaria, con esos DMR que se incorporaron en 2 horas. Eso es imposible, eso lleva su tiempo. Esos vehículos no están, es que no es un vehículo particular que lo puede coger uno y trasladarse allí a la playa. En fin, que yo, a mi juicio, creo que el ejército se incorporó cuando debía. Y de hecho, ya le digo, el resultado, ahora haciendo un análisis ahora en frío, de los 10.000 que se dice que lograron entrar a Ceuta, prácticamente se ha devuelto a casi la totalidad. No, no creo que siempre hay cosas que mejorar, evidentemente, pero ya Claro. a quien corresponda, eso ya a quien corresponda se sentará Pero y analizará, supongo que analizarán todo lo sucedido y tomará las decisiones para preverlas en un futuro. No, yo, a mi juicio, ya le digo, le habla desde el que ha estado en primera línea de playa, Carmen. Hemos estado allí en primera línea de playa y lo que ha podido ver uno, y esas son las conclusiones a las que hemos llegado. sobre todo en cuanto a la actuación del ejército, de las Fuerzas Armadas, simplemente de 10. De 10 su apoyo, su colaboración, su trato con los inmigrantes, de 10. Esos voluntarios de Cruz Roja, vamos, que Eso me ha referido, mira, esa los voluntarios de Cruz Roja, ¿cómo habéis visto vosotros? desbordado, desbordado, esas imágenes que vamos, Y las que críticas hacia esta chica, la han hacia la dado. voluntaria Luna, ¿cómo lo habéis visto cuando vuestra asociación, uno de los valores que siempre imprime es la defensa de los derechos humanos? Siempre hablan a UGC de una serie de defensas de los derechos de los guardias civiles y también de los derechos humanos. ¿Qué os parece a esta muchacha lo que le han hecho? Deleznable las críticas que ha sufrido esa chica, que con toda su buena fe, su afán de voluntario, y que encima reciba lo que ha recibido. Me quedo con las declaraciones. Se lo estaba comentando ahora a Omar, fuera de micrófono. Me quedo con las declaraciones del arzobispo emérito de Tánger, no recuerdo ahora mismo el nombre, que le ha dado también, vamos, se ha escandalizado con la reacción que ha tenido algún sector de la sociedad con respecto a esta niña, a esta chica, a Luna. Y suscribo lo que ha dicho en una entrevista que le vi en televisión hace unos días, que estos verdugos también necesitan ayuda. Estos verdugos, nada, no, me quedo con esa, me quedo con. Me, el, la miseria es universal, y en fin, suscribo lo que dice. Los verdugos también, a estos verdugos también que han acusado a esta chica, que ha tenido, he leído por ahí que ha tenido que cerrar sus redes sociales y sus cuentas, en fin. Y críticas que han venido, en fin, no queremos dar nombre ni queremos dar valoraciones porque, en fin, pero me parece injusto, me parece Triste, injusto, muy triste. ¿sabes? Muy triste, muy triste. Vosotros que habéis estado a pie de frontera, vosotros los compañeros, el ejército, como decís, oye, desde fuera hay determinadas formaciones políticas. Bueno, que más o menos que decían que aquí el ejército tenía que intervenir, actuar y dar palos. Y yo me pregunto, vosotros guardias civiles que tenéis que cumplir unas normas y unas leyes, que parece que se está diciendo que había que cargar pelotas de goma y asociaciones que decían que por qué no se han usado pelotas de goma o por qué no se ha intervenido en primera línea para impedir que entren mujeres y niños. Esto como unos guardias civiles como vosotros, de la UGC. Escucha esto y dice, pero bueno, aquí, ¿qué cantidad de cerebrados hay que están instando a la Guardia Civil o lamentando que no se hayan usado pelotas de goma o que no se haya plantado al ejército
a impedir con defensas que entre quién, mujeres y niños. Entre otros, entre otros. El ejército, hay quien todavía no quiere verlo o no ha abierto los ojos. El ejército del siglo XXI, no el ejército de principios del siglo XX, el ejército actual, todo lo podemos ver, se dedican, ahí están el ejército español repartido por el mundo entero en misiones humanitarias, en misiones de paz, en fin, el ejército, la mente rancia que quieren ver al ejército como a principios del siglo XX, yo creo que no están en el camino equivocado. Está claro que nuestro principal cometido aquí en Ceuta como guardias civiles es la defensa de esas fronteras. Estamos totalmente de acuerdo. En el caso del ejército, pues salvaguardar la integridad del territorio español y demás, ¿no? Pero creo que se ha conjugado esa labor que es cometido nuestro, se ha conjugado, creo que muy bien y muy reconocible, se ha conjugado, vuelvo a decir, con la labor humanitaria. O sea, sin dejar de realizar nuestros cometidos, se ha visto, hay infinidad de imágenes, de gestos, de ayuda, de solidaridad y de... Y con eso nos quedamos. Creo. Esa imagen de ese soldado con ese niño quedamos. A la espalda. O del policía que se sube al tejado a auxiliar al chico ese. Claro, claro. En cuanto al guardia, el que le he visto en una entrevista en televisión, es estremecedor. En cuanto a dar palos, desgraciadamente hay una minoría que critica ese claro, tipo de labor humanitaria, claro. En fin. Desgraciadamente el virus del odio está inoculado en ciertas personas que en fin, que el, reitero lo que ha dicho el arzobispo emérito de Tánger, que ese tipo de personas necesitan ayuda, sinceramente. En cuanto a dar palos, no necesariamente siempre se tenga que tratar de dar palos. Yo en mi experiencia personal, profesional, yo he conseguido más hablando, tratando bien, ayudando, que con la mera función, no sé qué palabra encajar ahí, represora, ejecutora. Entonces, dar palos, si lo puedo evitar, lo evito. Aparte de una situación como esta, que nadie pensaba que eran familias y eran... Claro, claro, máxime. Máxime. Como vinieron muchos niños de Marruecos aquí diciéndoles que iban a jugar Cristiano Ronaldo y Messi, claro, o que eran máxime. Estamos hablando de la... pobreza y claro, la mayoría, el 99% de esas personas consideramos que no dejan de ser otras víctimas. Carmen, y teniendo en cuenta que han sido 10.000 personas que han entrado por el agua, Carmen, tenemos el triste recuerdo de hace 7, 8 años cuando esa avalancha de subsaharianos también por ese mismo espigón que desgraciadamente fallecieron 15 personas. ¿Sí? Por eso reitero mi felicitación pública a todos y cada uno de los que participaron durante todos esos días en ese espigón, que desgraciadamente creo que ha habido dos fallecidos, corrígeme si me equivoco, tristemente dos fallecidos en este lado de 10.000 personas que han cruzado por ese espigón por el agua, bordeando el espigón por el agua, que pues, la desgracia podía haber sido incalculable. ¿Sabe? Por eso reitero mi felicitación y estoy orgulloso de todos y cada uno de los que participaron durante todos esos días en contener esa avalancha humana. ¿Creéis que de manera política, ¿no?, o el apoyo que ha podido dar el Ministerio de Interior hacia la organización de todo esto que ha pasado, ¿no?, y del apoyo que ha dado a los guardias civiles, ha sido el adecuado? ¿O también os habéis sentido un poco desprotegidos por parte del Ministerio de Interior, o no? Yo... particularmente esta mañana he seguido un ratito por el móvil el pleno del ayuntamiento y lo ha dicho el presidente de la ciudad, no me quiero meter tampoco mucho en política, el presidente de la ciudad ha dicho que el presidente del gobierno vino aquí a defender a todos los ciudadanos, no vino como secretario general de ningún partido, vino como presidente del gobierno y reconociendo su visita y su apoyo institucional.
El ministro del Interior creo que vino también, acompañó, creo que vino antes que el presidente del gobierno. No sé, yo creo que un presidente del gobierno a esta ciudad, no recuerdo cuál fue el último y en qué año vino aquí, en fin, con la situación política tan particular que tenemos aquí en Ceuta con respecto a Marruecos. Es que no sé, yo... Nosotros, yo pienso que el apoyo del Ministerio del Interior, que como ha sido tu pregunta... Lo que habéis visto a pie de frontera también, eso yo pienso bien, yo en cuanto al Ministerio, yo el reflejo lo tengo en mis mandos, que a su vez entiendo que tienen también sus instrucciones, ¿no? Para mí ha sido bien. Mejorable, seguro, pero... Muy bien, quitando el caos de los primeros momentos, que es, creo que es totalmente lógico, después la cosa ha ido bastante bien. Los oficiales, como decía Rachid antes, oficiales, suboficiales, cabos, guardias, todo del primero al último, todo, en líneas generales. Todo, evidentemente, bien. Todo es mejorable. Cuando entran en avalancha 10.000 personas y cruzan la frontera, yo creo que a quien corresponde deberían reflexionar y yo llevo creo que desde la tragedia del 2014 he leído en más de una ocasión que ese espigón del Tarajal, creo que hay un proyecto para ampliarlo y el de Bensú, no sé si eso está estancado, esto es como la futura comandancia de la Guardia Civil que llevamos, yo llevo 24 años aquí, 24 años aquí, yo vine aquí en el 97, creo que son 24 años. Y desde que llegué escuché hablar de la futura comandancia y han pasado 24 años y la futura comandancia todavía creo que no tiene pinta de ni está ni se le espera, como dijo aquel. Ya aprovechando al umbral, que hay de lo mío, ¿no? Que hay de la comandancia, sí. Que de ahí también, ¿no? Esa es una de las espinitas que en Auschwitz en Ceuta debería, tenemos ahí todavía clavada. Quien corresponda deberá reflexionar y ya le digo, hacer un análisis pormenorizado de lo que ha pasado y, en fin... No, y que tomen conciencia de la importancia que tiene Ceuta, que este episodio que hemos vivido sea para que en estamentos superiores tomen constancia realmente de la importancia que tienen las ciudades de Ceuta y de Melilla. Como frontera sur. Como frontera sur, exactamente. Yo quiero aprovechar para también mostrar mi repulsa y mi indignación por desde algunos segmentos y desde algunas instituciones, de algún partido político que cuestiona nuestra españolidad, cuestiona duda de nuestra integridad, he leído por ahí de que yo no sé si con rédito político o no, se nos ha acusado de quinta columnista, de infiltrado. En fin, me han llamado muchos compañeros muy preocupados, indignados, ya le digo, con este tipo de expresiones hacia nosotros y que tiene que saber quién lo dice, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente aquí en Ceuta, hay muchos musulmanes que somos españoles y nos sentimos españoles, muy orgullosos de ser musulmán. Hay cientos de soldados que pertenecen a las Fuerzas Armadas aquí en Ceuta, en los distintos cuarteles. También con esa sensación de en fin, muy, muy preocupados e indignados. Qué pena que tengáis por el hecho de ser musulmanes y españoles, más españoles que ninguno, o igual que los demás. Tenéis que estar defendiendo, siempre. Sí, pero bueno, esto es así, Carmen. Yo soy de los que pienso que a mí me ofende el que puede, no el que quiere. Pero cierto es que después, en mi caso, después de 27 años de servicio, dando el callo por mi país, aportando lo que considero mi granito de arena, sienta mal, pues eso, que te cataloguen o te tachen pues de quinta columnista, de más leal, menos leal. Están dos compañeros, Guardia Civil, miembros destacados de una asociación de defensa de los derechos humanos, y que habéis estado a pie de frontera. Sí. En primera línea, haciendo frente a una crisis, cosa que otros desde sus despachos no han estado. Y volveremos. Y somos humanos españoles. Y volveremos a estarlo. Creo que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, así como la sociedad civil, debería reflexionar muy seriamente de la situación en la que nos encontramos actualmente. Yo no recuerdo una fractura social tan importante como la que estoy viviendo estos días.
Sinceramente no lo recuerdo. Recuerdo el fenómeno Gil cuando aterrizó aquí en Ceuta, vendiendo un proyecto que mucha gente se lo compraron, pero lo que estamos viviendo ahora, que lo discuto con los compañeros en el trabajo y con la gente, con los amigos, esta fractura social desgraciadamente va a costar mucho, mucho, mucho cicatrizarla. Es más, es que pienso que acaba de empezar. Desde UGC queremos también expresar y hacer un llamamiento a la calma, precisamente por lo que está comentando Rachi, ¿no? Esa división, esa polarización, ¿no? En Ceuta, no, afortunadamente, yo siempre lo digo, afortunadamente, convivimos, siempre hemos convivido en armonía, en tranquilidad. Estoy convencido que volverá a ser como era cuando esta, digamos, cuando esta cresta de la ola ya empiece a bajar. Y bueno, y es muy grave, muy grave. La sensación que hay ahora mismo de que se palpa en vamos, que no impensable. Hay muchos problemas en Ceuta para estar preocupándose, sí, o generando. Esta mañana hablando con un compañero se lo decía, le decía, al final nos vamos a pelear unos con otros, al final vamos a terminar, los que hemos sido amigos y compañeros y vecinos, al final nos vamos a terminar peleándonos, desgraciadamente. Aquí todos tenemos nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestras ideologías, nuestras afinidades políticas, sociales, tal. Pero como decía antes, es muy triste lo que es convivir. Vamos, el ejemplo lo tenemos convivir. Esta mañana en el pleno. Supongo que lo habrás visto el vídeo yo en el Faro de Ceuta. Es muy triste esas imágenes que hemos abierto informativos a nivel nacional. Muy triste, muy triste. Yo creo que los extremos son muy malos. Y rayando lo grotesco. Deberían reflexionar, deberíamos reflexionar todos, porque con el discurso del odio y la xenofobia, el racismo, el insulto a quien no es de tu raza o tu religión, yo a mi juicio no entiendo que eso no va a ser política, ¿sabes? De hecho, estamos viendo lo que pasó el otro día en la Plaza África, lo que pasó el otro día cuando llegó el presidente del gobierno. Vamos, las imágenes hablan por sí solas.